¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más de Misticiero TV. Y el día de hoy sí me voy a poner de pie porque tenemos una leyenda de la lucha libre. Súper, de pie. Rafael Maya, muchas gracias por aceptar la invitación. No, claro, sí, es un aplauso. Y pues, aquí estamos. Debo confesarlo, nervioso por esa entrevista, ahora sí estoy nervioso. Porque hoy sí voy a ser fanático, hoy sí se me va a salir lo fan y... Voy a preguntar más de lo de... Sí, ¿no? Aprovechar aquí a Don Rafa. Lo bueno que el señor Don Rafa ya nos dio libre acceso. Pues es que ya les digo, ya qué más puede pasar. Lo que venga es bueno, y es ganancia. ¿Cómo está Don Rafa? ¿Cómo lo trata la vida en estos...? Bendito sea Dios, yo siento que me trata de maravilla. Es decir, soy de los consentidos de Dios. Porque ya estoy llegado a una edad razonable, con achaques, con todo, pero aquí ando dando guerra todavía, gracias a Dios. No, y me da gusto verlo por todas partes, en homenajes, convivencias, funciones, en todos lados veo a Don Rafael Maya, ¿eh? Sí, fíjate que gracias a Dios, yo siempre he dicho que gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, hace 30 años, a mi salida, tuve 10 años por todos lados, mucho trabajo, hasta en Triple A. Y eso es debido pues, a la proyección que me dio el Consejo en su momento. Claro, yo tuvieron la correspondencia, di lo mejor de mí, traté de innovar cosas como refere. Y pues, mira, para la edad que tengo, como te digo, con los achaques que tengo, pues yo me siento de maravilla, gracias a Dios. No, y lo vemos muy bien, ya. Me da mucho gusto saludarlo después de un tiempo que no nos veíamos. No nos veíamos, exactamente. También recordarle a la gente que el señor Rafa tiene su canal de YouTube. Sí, claro. Y para mí, yo se lo he dicho en varias ocasiones a todos, para mí el mejor canal de YouTube. Y pues no es porque esté aquí, pero pues, ¿quién le fue a ganar a Don Rafa a contar anécdotas en YouTube? Nadie. No, pues nadie. Entonces, y sí, hay que verlo. Tiene unos videos que... Sí, videazos. Yo me desvelado viendo las anécdotas que cuenta el señor Rafa. Oh, aquí abajo les dejamos el link del canal de Don Rafa. Sí. Sí, mira, esto, sin que me lo pregunte yo. Eso nació a raíz de que mi hijo, como viene de la descendencia luchística también, ahora ya mi nieto, de pequeño yo le llevaba mucho a las luchas con mi pareja, desde luego, ¿no? Con su mamá. Entonces se ambientó en esto de la lucha libre e inclusive empezó a entrenar con el hijo del gladiador. Estuvo un buen tiempo, pero ahora coincidía con los estudios para su carrera. Entonces dejó de ir al entrenamiento y empezó con la comunicación, pues que es su chamba, ¿no? Entonces él me estuvo insistiendo, era que salí del consejo, me decía, platícame algo de lo que sepa, que te acuerdes. Y decía, estás loco, platicando. Y no quería. Y un día fui a verlo y no recuerdo, me agarró de buenas y me dice, te digo que me platiques algo, yo nomás lo grabo y mira, vas a ver. Y sí, que lo hacemos así. Dije, ándale, pues, a ver, ¿qué quieres? No, pues lo que tú quieras, mire. Empiezo a platicarle cositas que me llegan a la mente. Y ya me dijo, oye, mira, ya tenemos tantos seguidores o visitas. Sí, ¿no? Suscriptores. Sí. Y me animé y entonces me hizo uno avisándole al público que iba a hacer unos videos para que estuvieran pendientes, etc. Y pegó. Sí. Y de ahí me gustó a mí. Dijo, de aquí soy. Y dije, a ver, síguele. Pues, grábame. Ya tenemos tantos y ya llegamos a tantos. Y dice, bueno, ¿y eso qué? Pues yo desconocía. Bueno, está la fecha, Pero sí, dije, vámonos, echamos. Y empecé a hablar de luchadores veteranos, de mis inicios, cómo me penetró la lucha libre. A los 6 años de edad, mi padre fue boxeador y me llevaba al Coliseo en el año 1950. Sí. Entonces de ahí se quedó impregnada la lucha libre en su servidor. Y miren, hasta ahorita, ayer tenía que ir a una función que me invitó mi nieto que está luchando. Y me sentía mal, les digo que andaba mal. Ya 2 días no salí de casa, me sentía mal realmente, con estómago y varias cositas. Y le hablé a mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Dile a mi chavo y otro que me voy a ir, me siento desmansado, me siento mal. Y no fui, me duele,
porque ya estoy acostumbrado ahí nomás a saludar a la gente, sí. Y viendo que no me gusta ver, luego me hago corajes, porque no veo una sola llave, puros vuelos y acá hay corretizas, ¿sí? Y como hombre, está la lucha libre, se acabó, pero fue la modernidad. La nueva lucha entonces libre. Pues eso es lo que pasa, y he seguido con los videos, me da tips de que me acuerdo de eso, de plano, etcétera, y es como lo hemos llevado, gracias a Dios. ¿Y su nieto con qué nombre está luchando? Él está luchando ahorita con Magnético. Magnético. Ha subido dos o tres ocasiones con Mayasteca Junior. Sí, justo se lo iba a preguntar. Porque él pues hace máscaras y equipos de lucha para diferentes personas. Aprendió su oficio, Super Bowl y el Pantera lo han enseñado, y hay una buena relación con él. Está haciendo equipos. Entonces hizo lo de Maya Azteca porque me hizo un homenaje en mi sagrada lucha libre. Sí, sí, lo vimos. Y, ah, sí, y y entonces lo subió como Maya Azteca y Lucha. Sí, sí, vimos también por ahí. No, yo nomás lo vi así a un lado de mí. No se le esperaba. No, porque yo no sabía. Sí. Iba a subir. Yo pensaba Magnético y ya. No, subió. Yo lo vi así flaco como yo estaba. Bueno, estoy. Y lo veo el equipo y digo, chiquis, estoy yo hace 50 años. Por Dios, casi lloraba. Sí. Hijo de toda. No, pues qué bueno, ¿no? Y así, pero en su nombre de batalla es Magnético. Y yo le he dicho, mire, si te preguntan, ¿dónde salió el nombre? Dile que porque eres de Magdalena, Jalisco. Y Magnético. Yo le he dicho esa loquera, ¿no? Porque hay que pensar también, sí, para darles una contestación. Decir, ¿a qué se debe su nombre? Claro. Cosas que no saben en la actualidad muchos tampoco. Sí, pues no, tiene que haber una razón por qué te pusieron. Sí, siempre así. Hay un por qué. Esa. Y seguramente la audiencia se está preguntando por qué le dio tanto gusto a Don Rafa ver el personaje, sí, del Maya Azteca. Ay, en la torre. Porque fueron sus inicios de Don Rafa, ¿no? Sí, te digo que yo veo lucha desde los 6 años de edad, porque mi padre fue boxeador, nos llevaba a mí y a mi hermano. En la Coliseo, mucha gente no lo sabe, había 3 peleas de box y 3 luchas. Así inició en los 50. En los 50, yo tenía 6 años, ¿verdad? Y ya de ese me quedó, digo, yo de grande voy a ser luchador. Y así pasa con toda la niñez, ¿eh? ¿Boxeador no pensó? No, pensé en la lucha libre. Me llevaba mi papá al gimnasio y veía que las enseñanzas de box, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la lucha libre. ¿Quién era su ídolo en esa época? Manito, mira, no ídolo propiamente. Pero que me gustaba ver, había luchadores que te vas a quedar sorprendido. El Jabalí, uh-huh. Máscara Dorada, que ahora ya sacaron otros Máscaras Doradas. Ese fue Chente Vicente, se llamaba el señor. Máscara Dorada, Red Man, uno que era policía en la vida real, sí, que luchaba. El Xochimilco. ¿Xochimilco? No, te digo, yo iba a los 6 años. Esos son los que estaban ahí, o sea, ídolo, pero que admiraba yo, sí, sobre todo en la vestimenta. Sí. Se usaba capa, toalla aquí, no, una presencia, y decía, oye, mi autor. Sí. Eso me impactaba mucho, y lógico, pensamiento de grande voy a ser luchador. Pasa el tiempo, a ver si no me largo mucho, y prohíben la entrada a menores de 15 años, y dejo de ir. Me voy por otros caminos de Dios, trabajando, y porque además fui muy flojo para el estudio y nomás terminé la primaria. Y ya se rayó mi jefe, ¿eh? porque yo no quería ni terminar la primaria, yo ya no quería ir a la escuela. Sí. Y no mal estudiante, sino flojo. Yo quería andar en la Lagunilla, en aquellos años la Lagunilla era cantinas, cervecerías, pulcatas, piqueras, cabarets. Pues que veía puro borracho. Pues yo por ejemplo, y pleitos de prostitutas. Wow. No, pues eso era mi ambiente. Yo que estudié ni que nada. Eso no sirve. Sí, y ya dejo de ir a la lucha libre. Nunca dejé de hacer ejercicio porque mi papá tenía 2 equipos de fútbol, que es donde adquirí yo el nombre de Maya Azteca. Tenía 2 equipos de fútbol y me metió al fútbol. A mí y a mi hermano también. Y entonces, pues siempre hice ejercicio, me llevaba al gimnasio, los entrenamientos de box, y ahí me sé yo loco haciendo, peleando, pero yo feliz. Y ya de ahí, estoy de entrada a los 15 años, me dejo de ir, y al paso de los años,
ya casado, sí, creo que sí, estaba yo casado, me voy a una función que le dije a mi esposa, estaba yo echando unos tragos, y le digo, mira, pasaron anunciando en un carro de sonido, función de lucha libre, que fulano, que está. Entonces yo empezaba a entrenar, no, llevo como 2 años entrenando después del fútbol, entrenando lucha libre, pero nunca te enseñaron, en esos años por lo menos, no te enseñaron lucha. Era tumbling, ejercicios, después venía lucha olímpica al año y cacho. Y entonces ya había ciertas bases. Y le digo a mi esposa, vámonos a las luchas, mis aquí a 2 calles. Sí, sí, vámonos para que ya no tomes. Y nos fuimos a la lucha. Y veo el ring, no, de aquellos años, les digo. Mucha gente de mi época lo ha de saber, que no miento. Los polines, los postes, eran 4 postes. Polines de madera. Las cuerdas eran la soga así gruesota, toda guanga. La lona bien rasposa, bien. No. Y en lugar de ¿cómo le llamaban Will Spuma ahora? Uh-huh. No, era arenita muy finita. Y la arena. ¡Ay, hijo de la mañana! Como dolían los azotones. Pero así eran en aquellos años. La buena cosa es que la banca era un polín a tabla atravesada. 10 ladrillos aquí y acá, y ahí la tabla. Esas eran las gradas, las butacas. ¿Eso ahí en la Coliseo? No, cuando estoy bien. La arena Kid Azteca en San Andrés de Tepilco. Ok. Y así como esa arena, porque después ya conocí muchas, sí, así era en todos lados. En cada colonia había una arena de lucha. Y todas se llenaban. Así como. La época de oro de la lucha libre. No, pues no decir. Pues a lo mejor sí. Porque estoy hablando de 1950, ya 70 y. 72. 70, 71, 72. Uh-huh. Entonces yo hago amistad ahí. Ah, porque vi las luchas. Y pues ando alcohol. Hablador sota y todo. Mi señor aquí con niños y acá un señor, hicimos amistad, que salud, que sí, ahora le traes ya otras 2 y que sabe qué. Usted lucha. Y veo los luchadores, hijos, están más flacos que yo. Hijos, son re malos. Empecé a calificar. Pues con alcohol adentro. Nada me pareció, no sirven para nada. Háganme el favor. Se lo tomó. Y entonces el señor me dijo, ¿qué lucha? No, le iba a entrenar con los matemáticos, con fulano, etc. Y así era, ¿no? Sí, sí. Pero yo no lucho. Le dije, ah, qué bien. Y ya, salud. Se acaba la función. Y me dice, venga, le voy a presentar a mi hermano. Y dije, yo no, ¿para qué quiero saber cómo sea su hermano? Era el promotor. El señor era hermano del promotor. Y entonces, a mí que el señor sabe de lucha. No, soy luchador. Sí, borracho, pero no tonto, ¿no? Que no, bueno, una arrastrada aquí. Ya había ciertos conocimientos, ya desde el 68 ya había tratado de aprender. Más lo que había visto de mi edad, porque hasta un maestro me dijo eso después. Pues fui, dejé a mi esposa y mis niños y me fui a tomar con los señores. ¿Con el promotor? Con el promotor y su hermano. Ajá. Y ahí que salud, que sí, que sé que hay un bar que estaba en la Colonia Obrera. No, pues que me dice el señor haciendo ahí. Ahí hacían la programación para la siguiente semana. ¿Con qué nombre lo ponemos? Dije, no, señor, borracho, pero no tonto, nomás entreno, yo no lucho. Pues no le hace, mire, que es que... No, yo no, me negué mucho rato, y tanto me cansó este señor. Y me dice, ¿entonces qué, rudo o técnico? No, le digo. Y ya me dijo, ¿qué nombre? Y como los equipos de fútbol con los que yo había jugado con mi padre, Deportivo Maya Azteca, aquí hay una confusión que yo le he explicado muchas veces a la gente. Esos equipos de fútbol los hizo un señor de apellido Maya, Ubaldo Maya. Entonces él se llamaba sus equipos Deportivo Maya.
apellido. Mi padre, como se le hacía muy poquito, cuatro letras, le agregó Azteca, así corrido, Maya Azteca, así corrido. Y hasta dije, pues, ¿qué le agrega? No, no le gustaba a él, las cuatro letritas, nada más, Deportivo Maya, Deportivo Maya Azteca. Entonces, cuando ya tanto me insistió, me dice, entonces, ¿qué no? Póngale Maya Azteca. Ese fue el que se vino a la mente. Sí, con sus equipos de fútbol. Exacto. No, pues ya total que... Que ya pasó, creo como a las 5 o 6 de la mañana me fui a mi casa ya a darlo al catre. Y el lunes me fui a trabajar todo crudo, todo. Martes, y esperaba un camión de los que ya no hay, que se llama la línea Santiago Algarín Potrero. San Andrés de Tepilco hasta Potrero. Se venía. Y pues yo iba a la Lagunilla a trabajar en las mueblerías que hay ahí. Y me estaba esperando el camión y veo en el poste Lucha Libre, a ver qué llega. Ahí está. Y que veo Sanguinarios, el Gringo y Maya Azteca contra Tony, no, ¿cómo se llama? Tony Mar y Dimensión X. Ándele. Y yo a eso ya lo sabía, no sabía luchar. Sí, luchaba. Digo, ya mejor no. Sí, luchaba. Yo sí traía más cuerpo. No pensaba ir. Verdad de Dios que no pensaba ir. Dije, no me van a matar estos señores. ¿Y eso cuándo fue? O sea, ¿eso fue un martes que lo vio? El miércoles. Ponían los miércoles en los postes, ponían la publicidad. Okay. ¿Y usted ya tenía equipo? ¡No! Pues eso es lo que voy a ver. Hasta me voy a alargar. Como yo trabajaba en las mueblerías, yo dije, no voy a ir. Pero fue el pensamiento momentáneo. Sí. Y yo traía la tarjeta de que era mi pareja, que iba a ser mi pareja, el Gringo. Yo lo había visto en San Juan Pantitlán de Char, porque si andaba yo en las arenitas por ahí. Y que saco llegando a mi chamba y que le hablo por teléfono. Se va Juan Partida, espero que todavía no pueda mi cuarto. Dice, no, pues habla fulano, así, así, así. Y que no, pues así. Me pusieron, le digo, pues yo no lucho. Dice, no le haces, pero dices que entrenas con fulano y con sultano. Le dije, sí. Ahí yo te ayudo, tú no tengas miedo, no pasa nada. Hijo de la chica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahí estaba Víctor Martínez, no su papá, Antonio H. Martínez, en Santa María de Redonda, lo que hoy es Eje Central. De las mueblerías me quedaba cerquita de mi chamba. Ya me voy a mandar a hacer una. Claro, si me animo. Y ya fui y le digo, señor, mira, si es el papá de Víctor Martínez, de Portes Martínez. ¿Eh? Y le digo, me trata de esto y es los colores guinda con blanco, pues son los colores que usó el equipo de fútbol de mi padre, ¿sabes? Tipo politécnico. ¿Eh? Pero la necesito para el sábado de la noche. Le dije, una truza guinda y yo dije, ya con eso. Tenía mis zapatillas más o menos de entrenamiento. Y me dice, sí, mire, por ahí tengo una que me dejaron hace mucho tiempo, de colores como usted quiere. Nomás me dice que es un de antipaso, o yo se lo diseño. A ver, ahora, o sea, con toda desarmada, ¿no? La máscara. Y para coser y todo. Y ya, no, es que me gustó un resto. Le digo, oye, pero esto, así, ¿qué es? Dice, son, se supone, que son como hachas mayas. De la cultura maya y todo. Y yo no observé bien. ¡Órale! ¿Cuánto? ¿Tanto? El sábado vuelvo por ahí en la tarde. Y ahí voy y compré la truza y nombre sea de Dios. Pues les quiero decir que yo, con mi ayudante que traía de las camionetas de las que trabajamos juntos, el domingo antes de irme, porque me animó el Gringo que me iba a ayudar y que sabe que Este fue conmigo, pero nos compramos una de tequila salsa de litro. Y nos fueron todo el camino. Y no me mareó ni siquiera, hijo de mí. Yo quería darme valor. Puedo sentir los golpes. No, yo dije, de todos modos. Y no, pues resulta que ya llegamos y no, ni me mareó siquiera el tequila. Nos acabamos la botella. Aquel sí llegó medio briago, mi pareja, mi cuate. Ya no le puedo ayudar. No, el que lo iba yo en la camioneta. Y ya, pues yo entré en las luchas con
como todo un artista, con como, su toalla. Como veía yo en las entradas de Arena Coliseo a los señores. No, 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 bien vestidito, y, según yo, ¿no? Y mi máscara, oh, muy elegante. Hijo de ley. Ah, me río ahora porque digo, qué ridículo, ¿no? Pero la gente, y los niños sobre todo, que es algo agradable. Ey, 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 qué gusto a mí me pasa. Cuando un chavito quiere tomar hasta la fecha una foto, un chavito, oye, es una foto conmigo. Sí, cómo no, me encanta eso. Sí. Y así pasó esa vez. Y llego a vestidores y veo el gringo. Y cómo ves, pareja, que soy. No, pues más me espanté. Digo, oye, manito, ¿yo qué quieres que haga? Yo no voy a poner a... ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué te han enseñado? No, pues esto, y ya más o menos con eso. Tú nomás, lo que has aprendido, échale, con mi apoyo, esto va a salir de mí. Digo que este señor ya lo he visto yo, inclusive mencioné que ya lo había visto en el Coliseo. Y el de ese Tony Marr, pues era famosito en esa época. Hijo de Dios, septiembre del 71. No, pues yo ahí estuve luchándome unos como dos, tres vasos de caguama, algo así, que salí ahí para darme valor. No, pues cuando salgo al ring, ya estaba yo bien mareado. Ya me sentía todo así. Y oye, la torre, ¿qué hubo? ¿Qué? Y no, pues con trabajo, me alcancé a subir y entré. Y, pues yo hasta ahorita, después de tantísimos años, no me acuerdo qué pasó. Yo me acuerdo que subí hasta ahí, hasta que bajé, con una calentura y un resfriado espantoso, así estaba. Hijo de mí, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Pues, ¿quién sabe? No, me siento mal, hijo de... No vuelvo a venir esta madre, no, vamos a... No, pues ya dice el promotor, tenga. Ah, vuelvo a venir. Que me da 15 pesos. Dice, lo espero la semana que entra. Dije, ¿cómo? Digo, ¿qué no ve cómo estoy? No, dice, no se vio mal, pero no para la estrella. Dice, como va empezando, le voy a poner una tercerita. Hijo, no, ni me ponga, le digo. No regrese. Pues, bendito Dios, como a los dos días, ya no te dio nada. Ahí fue nomás mi bautizo, yo creo, porque se me quitó el maldito. Dije, sí, voy. Y más o menos le había oído a este señor, se llama Mr. Tormenta, y en mano a mano, en una tercera lucha, dije, lo voy a echar los kilos. Igual que bajamos de la noche, me dice, ya ve qué buena lucha sacaron. Y de ahí para atrás. ¿Y ahí se acuerda de la segunda lucha? No, sí, más o menos. Obviamente, con la guía del rival. Okay. O sea, de alguna manera, no digo que estemos de acuerdo ni nada de eso, sino que él me decía, pérese, párese. Ay. O sea, mi inexperiencia fue la que dirigió él, porque luchando nos defendimos los dos. Y más, pues él moviéndome, pues no salió tan peor. Y de ahí para el Real, anduve como Maya Azteca del 71 al 78. Anduve como el Maya Azteca. El 78 hubo un triangular de máscaras en la Arena Santa Marta y era la serpiente, en paz descanse, el gorila blanco y su servidor. Yo ya tenía un trabajo más estable, más económicamente bien, en el gobierno como chofer de diferentes funcionarios políticos. Estaba ganando muy bien y entonces pierdo la máscara ahí y bueno, mi chamba, ¿no? Adiós a la lucha libre, vamos al carajo. Pero ya se me había metido tan gacho. Sí. Fíjense, los 6 años, pues ya qué hago. Y no, pues ya lo dejé, ¿qué serían? Pierdo la máscara, luché 2, 3 veces sin máscara, pero no me sentía bien. Y un día voy a saludar a los camaradas al gimnasio San Pedro Iztacalco. Y ahí en San Pedro Iztacalco me dice el promotor, ¿qué crees, Ramita? Me falta uno en la tercera. No, seas gacho, sube. Pero tiene mucho que yo ni entreno ni nada. No, hombre, lo que salga, no seas gacho, mira qué es. O sea,
Sí, romper el gusanito, ¿no? Aquí traigo mío. Me acuerdo bien que el rival era el Caimán, un hermano del Mohicano, de los Mohicanos que había en aquellos años. Y sale bueno la lucha. ¿Luchó sin máscara ese día así? No, no, me consiguieron, hay una de las que venden afuera, la que, no, la pura máscara. ¿A la propuesta? Sí, 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 pues yo nomás fue algo... relleno. Sí, y dije, pues, este es muy bueno, hombre. Y además creo que tiene razón, no soy un hijo de máscara, que no la quise, algo así. Bueno, el caso es que ahí quedó, y y bajando me dice el promotor, oye, ¿por qué no te mandas a hacer otro equipo con otro nombre? Y le entras a la lucha otra vez, pues te ves bien. Le digo, es que, ¿qué crees? Que ya ando lastimadón de la columna. Ya le platico. No, dices que yo te vi de maravilla. Piénsalo. Y me dejó la duda. Entonces, fui a ver a Deportes Martínez y le dije, oiga, así, así, para el nombre del Guarura. Porque así nos gritaba la gente, como los políticos. Andar de Guarura, ¿no? Y como en los 3 meses que maté mi equipo y que me presento como el Guarura, obviamente por azar en las chicas, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer un examen a la México en aquellos años. ¡No! Pues si no es para sacar la pura licencia en la comisión que estaba el señor Barradas, no te daba licencia, sino puros permisos. Era muy difícil, exacto. Era muy difícil tratar con ese señor. Y exigente, ¿eh? Y duro. Ahora nos hace falta alguien así. Y acá en la empresa, pues era bien difícil entrar. No, había que pasar aduanas con profesor Salamanca, con todos los veteranos grandes, puta, Tropicazas. No, pues cuántas, así luego, ¿cuántas? Te mandan por un tubo. Y no, pues que debuto ahí con mi cuate como el Guarura. Y me eché 3 años como el Guarura y entonces arma un torneo de 20 máscaras, hacía como si ruleta de la muerte, algo así, en un gimnasio que se llama ahora Carlos Zárate, pero se llamaba Gimnasio Ramos Millán. Y eran 20 máscaras y ahí la pierdo, entonces iniciaba Super Muñeco, que yo ya lo conocía con otro nombre. Con su papá, que era sanguinario. Y ahí la pierdo con el muñeco. Y dije, ahora sí, adiós a la lucha libre, ya vamos allá. Tenía cuarta y quinta lumbar desviada, y me había dicho, si a usted lo siguen azotando, va a quedar paralítico, hay que hacerle una placa de eso. El homóplato este lo tengo zapado, un dedo se había volteado al revés. No, no, ya tenía varias lesiones. Dije, no, adiós a la lucha libre. Y ya. Pero cómo es la vida odiosa, acomoda las cosas de esa manera, que igual que al de Guarura, me voy de baboso a una función a ver, a saludar a los cuates. Ahí los referees, me acuerdo bien que era el Vaselinas y el Ñoño, que eran los dos referees. Y ya los saludé y todo, todo, pum, pum, pum. Y ya casi para empezar me habla el promotor. Oye, no tengo refere, no he llegado ninguno de los dos, no seas gacho, que mire. Y pues yo nunca he refereado en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Ay, como salga, no seas gacho, ¿qué hago? Y entonces subo y me refiero a las 5 luchas. Como si nada, bien, me sentí yo bien. Que ahí fue donde dije, ay, qué luchador, no respeto a nada. Lo mandan uno por un tubo. Pero a pesar de ser rudos, no es como ahora, ¿eh? No, sí, te da cierto valor al referee. Y con Barradas al frente, no, hombre. Y entonces resulta que bajo y me encuentro el comisionado con el médico de Arriba, no me acuerdo quién era, pero el señor Armando Vázquez, que ya murió. Me dice, oiga, Rafa, mire, para que ya no lo suelten, ¿por qué no saca su licencia de referee? Le digo, ¿de referee? Sí, dice, ahorita me hizo mejor que los dos que tienen. ¿A poco? Sí, dice, de ver, se vio usted muy bien. Ah, caray, dije, y me quedé con la duda. Y a los 2-3 meses hubo exámenes para luchadores y aspirantes a luchadores y referees. Todo lo que hacen seguido, ¿no? Las comisiones de lucha. Y digo, a ver, tenía un cierto reglamento,
sé cómo estudiar. Y entonces, que me voy a los exámenes en la Arena Patlaco, pero estaba Rafael Barradas, Raúl Reyes, Ricardo Morales, uno de la revista Vox y Lucha, el doctor Horacio Ramírez, pura gente de la de antes, que son los que checaban todo, y éramos dos aspirantes a referees. Después de hacer los ejercicios normales, esa vez hasta me cayó el reloj del doctor Zabaleta, porque nosotros dos referees, el otro gordito para acabar de aquí, porque subir y bajar escaleras, las gradas y para abajo y para arriba, y hijo de todo, dijo, oiga, pues yo no voy a hacer referee, ya no voy a luchar. Aquí todos hacen lo mismo. Me cayó el reloj, vamos a seguir. Solito, nos dijo, a ver, vénganse los dos referees. Ayúdenme aquí, tú acá, checar, etc. Porque el que no pase condición física, dice ya, para la próxima, vámonos. Y así, eran muy duros los exámenes en aquellos años. Y ya, no, pues pásenle aquí, pásenle ya. Llego con Barradas, pasa el otro referee y le dice, venga, sus papeles, no sé qué le dieron. Siga practicando, lo esperamos en 3 meses. Ya va, ya. Y paso yo, dice, entonces el otro referee, sí, vaya el lunes a la comisión de lucha para que le haga su examen médico. Y no, pues ya me voy a hacer el examen médico, era bien, bien duro ese señor Barras. Ya, está bien, no, en 15 días se le da el resultado, ¿cómo no? Sí, señor. Y ya. Pasa el tiempo, pasan los 15 días, estaba el metro Juanacatlán en aquellos años. Y voy, ¿y qué hora me dan mi licencia? Y dije, ay, el toque, ¿y ahora qué hago con esto? Yo tenía mi chamba de maravilla, ganaba muy bien. Y dije, ¿ahora esto qué? Y dije, bueno, pues a ver. Y entonces me fui al Plaza de Toros, el Cortijo, que es el señor Adolfo Bonales, el patrón. Y su hijo Fito Bonales hacía luchas ahí cada 8 días. Y se llenaba. Le digo, ¿qué pasó, patrón? Yo luché alguna vez ahí por eso. Fui a verlo. ¿Qué cree, patrón? Ya ando refereando, mire, aquí está mi licencia. ¡Ay, qué bueno! Dice, necesito un refere. Y empiezo el Cortijo. Me acuerdo bien que mi compañero era un señor que hacía botas de lucha libre. Luchó como el fantasma maya, Mario Medina se llamaba, y hicimos la pareja. Dice, entonces tú eras maya azteca, sí. No, pues era el fantasma maya, ¿sabes? No, pues una relación bien bonita. No había como ahora, me da envidias, hijo. No, me ayudó bastante. No, mira, estuvo mal, pie, pero también para ser referee se tiene que construir un nombre, ¿no? Y todo eso, ¿cómo fue que llega? O sea, dijo, ¿tomo el nombre que tenía el maya azteca? ¿Cómo fue que...? Esto fue ya, porque después de cierto tiempo de trabajar por fuera, así independiente, y poquito porque tenía yo mi chamba, ese señor comisionado, el señor Vázquez, Armando, un día me dijo, ¿ya le dieron su licencia, verdad? Y le digo, sí, señor. Lo espero mañana a ir, vivía en la colonia Utsur, para que me lleve para que nos vayamos a la Arena México. ¿Y qué vas a hacer? Pues que le den chamba. Ay, señor, o sea, ahí es bien difícil hablar, hombre, ¿cómo cree? Yo lo espero a tal hora. Yo me caí re mal también porque digo, ay, este señor no quieres que lo traiga en el carro. Sí, porque seguido me hablaba para llévenme aquí, me pagaba, hasta eso. Dije, pues sea bien. Y llegamos a la Arena México. Y entonces nos paramos en la puerta de Juan Herrera, el programador. Nos paramos enfrente antes de entrar. ¿Me das cuenta esto? Dígame, señor Vázquez, pásele, póngase. Véngase. Ya me metí en el mundo. Dice, mire, traigo a este joven. Estaba joven, ¿no? Todavía. Está en cada burrada. Dice, está refereando, ya trae su licencia. Quiero que vea si me lo puede acomodar por ahí. Sí, dice, le hacemos la prueba, que soy el lunes a la Arena Xochimilco. Ya oyó, no voy a hacer quedar mal. Sí, señor, está bien.
y ya por fuerita ahí platicando, ya que salimos, me encontré al gran Davis, al güero Rafael, no, uno de los dos, pero fue uno. Y me dijo, bueno, pues mire que era la referiada, y ya les hablaba yo un poquito a los dos. Bueno, más a Davis, que también anduvo mucho en las arenas chicas. Y era un luchadorazo, un buen rey con Davis. Dice, no, mira, vete al metro Eugenia. Nos vamos a tal hora en mi camioneta. Yo me los llevo todos juntos. Y ya te regreso. Órale, pues. Si así lo hice, llegué, no, me estaba Javier ya, me dice. Pues varios luchadores. Y hasta atrás me voy sentado con el güero Rangel. Me agarró cierta confianza porque el señor era cuidado, me da respeto. No, pues no, pues voy empezando, mire. No, está bien, mira, que esto. Yo... Me empezó a platicar de su vida. Yo creo que necesitaba como desahogarse. Y yo creo que le caí bien. No, dije, qué bueno, exacto. Y ya llegamos y me dice, subas en la primera. Esa anécdota está buena. Era el mestizo contra el Pegaso. Primero, Carlos Guevara, sí. Porque Celso fue el segundo. Y me subo y pues yo ahí lo que había visto, lo que había leído realmente y todo. Y dándome mi lugar, ya, bien suave, ¿no? Y y bajando me dice, está bien, me subas en la segunda, pero con el troyano, el papá de Máscara Mágica. Él fue luchador, yo lo conocí como eso, y ya estaba refiriendo por él. Y subo con él, le digo, ay, ¿me ayudas? No, sí, sí, cómo no. Bien buena gente el señor también. Ya bajé, ya, hasta ahí. Véngase la semana que entra. Y así, siempre sí. Y ya, ya todo dar. No, pues ya empecé a tener trabajo ahí, que Xochimilco, que el Cortijo, la RNKTP, que es donde casi me seguí de frente. Muchos más, como 2 años. No, pues de ahí para real. Le dijo, oiga, ¿qué? ¿No paga nada o qué? Porque pasaron 2, 3 semanas y nunca me pagaron. Dice, no, es que está usted a prueba. Ya una vez que yo le dé el sí, ya empieza a cobrar. Dije, bueno, pues ¿sabe qué? Yo tengo una muy buena chamba y estoy pidiendo permiso para cumplir las funciones. Y ya, y si le sirvo, ahí me echa un grito, por favor. Yo dije, ay, sin cobrar y descuidado. ¿Y pidiendo permiso? Mi chamba. Dije, no. No, hombre, a los 8 días me habla y me dice, oiga, ¿quiere trabajar? Yo no sé por qué la gente de esa época, que ahora lo extraño de ver, era como muy así, estricta, no regaño, sino hablaban con firmeza todo lo que es. ¿Quiere trabajar? Sí, le digo, pero pues cobrando. Y hasta me dijeron después, con el tiempo, en su vida, pues te viste rayado, no cualquiera le hablan aquí. Espero el sábado porque viene por un papel y se va a ir al Cortijo. Y no es que en el Cortijo yo estoy trabajando de por sí. Dice, no, es que ya la agarramos nosotros, el señor Bonales ya va a entrar a trabajar aquí en Relaciones Internacionales, porque él habla el inglés muy bien. Si la vamos a cerrar la empresa. Ah, bueno. Y si ya voy al Cortijo. Bueno, el sábado volvemos a papeles que me da. Y ya el domingo al Cortijo. Y ahí empiezo. Ya me eché más luchas. Porque ahí, esto es bien importante. No pasaba el nuevo de primera y segunda lucha. Es todo lo que había. No hay más. Pero como del Cortijo iban de la Coliseo a doblarse a. Meterse al Cortijo, cavando acá, pum, se iban de volar. Pues no daba tiempo de echarme todas las luchas, ya solo, con el troyano, a veces, ¿sabes? Después entró el ñón, y ya, así estuvimos. Ya empecé a cobrar, no, por rayar, y empieza a ir de maravilla. Y no, me documenté más, y el güero, gracias al güero Rafael, también Davis, 6, 2 años que venía el troyano. Se mira, agarra un estilo propio. Si puedes innovar algo sin salirse estrafalariamente la situación, que tú tengas una personalidad definida. Te enseñaron en la comisión de los exámenes a saber tocar en el ring con firmeza, como si fueras a luchar, etc. No, sí, le dio todo eso, me lo inculcaron mucho. Se fue mucho así. Más búscale tú.
Y el Dandy y Lismar, en paz descanse el papá, me prestaron un video japonés y un video americano. Dice, no veas las luchas, no veas la lucha, ve lo que hacen los referees. Y sobre eso tú tratas de agarrar algo propio. Y así lo empecé a hacer. Por ejemplo, yo, no sé, por nada, fui el primer, siempre el referee contaba del centro del ring, los tops y eso. Uno, dos, tres, y así se le iba. Yo empecé a sacar medio cuerpo, entre el tercer y segundo, y uno con voz y gráficamente, tres, cuatro. Ay, empezó a mostrar pues a los patrones, no se puede decir. Inclusive yo creo que al público, ¿no? Y así como eso, empecé a hacer otras cosas. Por ejemplo, yo empecé a, antes, como la lucha era más de rol, más ras de lona, el referee no se movía de aquí, de esta pose. No, yo un castigo, quedaba el castigado hacia abajo, me acostaba, me hincaba en cunclillito, que no lo hacían, porque digo, era más a ras de lona, ahora ya es más aéreo y todo eso. Entonces todo eso lo fui innovando, pegar un brinquito al final de la lucha, que hasta me caí en la de villano, y a tu artista, que me caí para... Todo eso yo lo metí en mi personalidad. Ahorita nos mencionaba dos nombres míticos para lo que es el referee en la lucha libre, el Güero Rangel y el Gran Davis. Sí. Eran totalmente polos opuestos, ¿no? Uno siempre polémico, el Gran Davis. Exacto. El otro siempre recto, el Güero Rangel. Sí, sí, ¿no? ¿Los considera entonces sus dos grandes maestros junto con el Troyano? Yo tengo que agradecerle, aparte de ellos dos en especial, a esos tres que te digo, dentro de la empresa. Pero por fuera yo le aprendí mucho a Ñoño también. Y dos, tres refres que andan todavía, algunos otros ya no, de aquellos años, que aunque eran de arena chicas, se veía la presencia de la persona. Pero dentro de la empresa, Rangel y Davis me aconsejaban mucho. Me acuerdo que una vez dije al güero Rangel, ay, güerito, si me ve mal, ay, ayúdeme, ¿no? No, manito. Todas tus cosas yo hago las mías, yo no soy el maestro de nadie. Ay, le digo, así era. También me cayó el remate. Ay, Dios, hijo de todo. No, pues bien dicho, porque me hizo ponerme más firme. Sí. No, tiene razón. Solito a través del tiempo, empezó a decir, no hagas esto, se te ve mal. Esto así, esto asado. Por ejemplo, hay una anécdota también. Una vez en una lucha de cabelleras, en una lucha de cabelleras, Humberto Garza Jr. con el escudero rojo. Sale uno, cae afuera y se avienta el escudero de tope y se atora en la cuerda y se clava, pero así feo, ¿eh? ¡Pum! Cayó del lado del escudero, ¿sí? Y yo empiezo, uno, dos, salió el güero corriendo. Dijo, no, la camilla y tal. Y ahora este señor, ¿qué? Y ya te lo va diciendo, cuando veas esas cosas, no cuentes, se te puede morir un cañón. Bájate, pregúntale discretamente cómo está, vele la mirada, si ves que... Mira, yo por ejemplo le hago pregunta, ¿cuántos dedos tengo aquí? Cuatro, no, vamos. ¿Qué día es? Es domingo, te dicen martes. Oh, dije, tienes razón. No, sí, lo pelaron después de la lucha, con llanta brillado aquí, vendado y todo. Se cumplió porque sostiene la empresa, por eso era seria y estable. Sí, después de la otra lucha, la gente pedía que lo pelaran, ¿no? Y sí, salió así todo vendado, todo así, y ahí lo pelaron, pero dije, qué buena onda del güero. Y tiene razón. Fue cuando yo empecé a ver cuándo va a salir. Sin estorbarle, ver cómo salió, cómo cayó. Ahí está la clave de todo. Que es lo que ahora les doy los cursos que he dado. Que estén al pendiente de eso. Porque nada, sale aquel, sale el otro, ya el refleja torreando acá. Peleándose con el público, ¿no? O también se avienta, ¿no? Sí, exacto, hasta que caen como perros, pero bueno. Ahora entre plemaría, ¿no? Y entonces, ya gracias a esos señores. Y todo, la verdad. Agarró el paso por 30 años, porque muere Davis y ocupa el lugar. Quiero decirte que por ejemplo,
yo no pasaba de primera y segunda. Ahora llegan directamente con reps a la Arena México, sin experiencia, sin el fogueo adecuado. Yo decía, bueno, ¿por qué Juan Herrera no me pone ya en la tercera, en la semifinal? Y, oye, no se agacho, mira, ahora métame a la pista Revolución. 2 años pasaron para yo entrar a la pista Revolución, primera y segunda noche. Otro año más al Coliseo, primera y segunda noche. Entonces ya cuando muere Rangel, ya pasamos el Gato Montini, yo, llegó el Tigre Hispano, Popín, Ñoño, uno que se llamaba Sammy Vázquez, y yo fui subiendo, hasta que muere Davis, entro con el Güero en la semifinal de estrella. Y en la Arena México. ¡Hijo! Y al cuarto año entré a la Arena México, a los 4 años, ¿eh? Y yo le decía a Juan Herrera, no se agacho, póngame aquí. En su momento, aquí todos empiezan desde abajo, en su momento. Me caía bien mal, hoy se lo agradezco, porque agarré cierta experiencia. Me queda ya como 1985. Sí, porque como en el 86, más o menos. Entonces, ahora veo con tristeza que llegan ya como referees, aún siendo excelentes luchadores, para ser referees es muy diferente la situación. Es lo que no ha valorado el Juan Feliciano. Que ya, bueno, pues ya dejó de luchar, va a ser referee. Y lo debutan en América y en Estrellas. Échame a perder muchas veces. Que posiblemente hay público que no se da cuenta, pero hay público que sí se da cuenta. Sí. O el patrón, en paz descanso, siempre estaba defendiendo. Entonces, pues digo, no, pues les falta ese fogueo. Por muy excelentes luchadores, es muy diferente ser referee. Y es que ahorita ya lo referís prácticamente la nueva generación, ¿verdad? Ya de la vieja escuela no queda nadie. No, pues nomás el Pompín, que está igual que yo, todo deteriorado. El Tigre ya se murió. El Chambi se murió, el Quesero se murió. No, pues la mayoría ya nomás, como me han dicho la gente, inclusive en la calle, o en los eventos que me llevan de invitado, ya no hay referís con usted, ya se acabaron. No, le digo, ahí anda Pompín, sí, pero ya no refería. Son los dos que traen el conocimiento de la lucha de antes. Y es que, como bien mencioné hace rato, la figura de respeto que debe imponer el referee. Hoy en día yo he escuchado mucho que le preguntan a los referees, ¿tú qué eres, rudo o técnico? Yo me metí una bronca de eso. O sea, yo lo primero que pienso es, ¿por qué un referee va a ser rudo o técnico si se supone que tiene que impartir justicia, no? Eso me pasó en Chilpancingo, o Iguala, ¿no? Chilpancingo. Fuimos todo el programa del consejo, y ahí tenían su referee local, obviamente. Y lo veo que anda por allá y para acá, es que pasó, profe, qué bueno que vino, que sabe qué. Dice, voy a subir con usted. Sí, manito, con todo gusto. Yo nunca he sido envidioso por ese lado. Sí, manito, mientras más me ayudes, para mí mejor. Y me dice, ¿y usted es rudo o es técnico? Pero chingar, yo no voy a luchar. Dice, no, pero siempre ya ve que debe haber un rudo y un técnico. Y los referees, yo sé que no. Pero no sé tú cómo la veas. No, pues ya que soy rudo. Los muchachos me lo piden. ¿Pero qué? ¿Tú haces lo que te digan los muchachos para luchar? ¿O lo que te dicta el reglamento? No, pero aquí así es. Me cayó re mal. Dije, ándale, pues. No, subió en la primera y salí a leer. No, hombre, andaba haciendo un relajo. Pero desgraciadamente, el público nuevo, feliz. Sí. Feliz con que le peguen al refer. Ya después yo le hice la aclaración. No a él, a varios se los he hecho. Entonces, ¿tú eres feliz con que te miente la madre la gente y te pendejien y que se rían de ti como si fueras un bufón? Entonces ya no eres una autoridad, ya eres un bufón, un patiño que le estás ayudando. Sí. Porque yo no puedo decir un payaso, porque la profesión de payaso pues, tiene su mérito. Entonces, no eres payaso, eres bufón o patiño que está ayudando a hacer su trabajo a los para que la gente se ría de ti. Sí, ya no es una autoridad. No. Tiene razón, pues sí, pero así me dicen todos. Tiene razón y los voy a ver. Y peor, pues que no sirvió de nada el curso. No, y la época que le toca en el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, la empresa mexicana después Consejo Mundial, uh-huh. Creo que es la mejor de las últimas décadas. Todas las estrellas que
Sí. Que estaban en un mismo momento en la Arena México, era impresionante, ¿no? No, es que mira, es lo que yo siempre he dicho. Que me dicen, ¿usted se siente el mejor refere? No, le digo, no el mejor. El menos malo, nada más, porque en la actualidad tanto el público aficionado es nuevo como el luchador ya no quiere aprender a respetar a la autoridad. Yo les digo en los cursos, mira, tú eres una autoridad, en tu licencia dice oficial de ring, entonces tú no vas a luchar, tú quieres verte y participar, entonces métete de luchador. Pero ahora sí les decía a los representantes. Oye, ¿por qué hiciste? A mí me regañó una vez de Acapulco, que dice, no sé qué, me agarraron una japonesa y me botaron por allá. Y al otro día yo llegaba a entregar mi reporte de lo que se hacía en la arena de colección. Todas las arenas, eso era. El referee iba en aquellos años como encargado del evento. Que todo fuera en orden. Que todo tuviera en orden. Las fallas ahí nos daban un bloque que decía buena, mala, regular, excelente. Muy bien, etcétera, observaciones, faltó fulano llegó tomado, todo, una cosa preciosa, como extraño yo eso, y entonces llego a la oficina a entregar mi papel y me dice el güero, a ver, ven para acá, y pues apenas fue ayer, ¿qué andas haciendo, haciendo esto y esto y esto? Le digo, sí, me dio una japonesa, pero fue hace como un mes. No, dice, ya habló el promotor de Acapulco, ayer te lo hizo fulano de tal. ¿Sí o no? Sí, me sentí re mal. Sí, le digo efectivamente, pero ya ve cómo son. No, tú date tu lugar, que no quieres trabajar. Pues manitos, de esa manera no, porque yo soy una autoridad. Es que ustedes dicen, se supone que eres una autoridad. No, no se supone, eres una autoridad. Y de ahí para acá yo le agarré la onda y dije, ¿cuánto le aprendí yo a ese señor? Sí. Y toda esa forma de trabajar tuvo sus recompensas. Hace rato hacíamos un recuento aquí nosotros de las luchas de apuestas en las que les tocó estar. Sí. Aquí nos acordábamos del cuadrangular de Wagner, el Universo, Kaneki, el Rayo, Villano Tercero contra Atlantis. Exacto. Villano Quinto contra Blue Panther, Villano Quinto contra el Último Guerrero. El Hijo del Santo. El Hijo del Santo Negro Casas. No, la sombra contra Felino, ¿no sabes? Ah, sí, exacto. Son muchísimas. ¿Qué siente don Rafa de...? No, pues maravilloso. De ahorita, porque ya volteamos al pasado y todas esas son luchas ya históricas para la lucha libre. Y siempre hay una figura ahí en el centro que es don Rafa el Maya, ahí siempre impartiendo. Sí. Justicia. Fíjate que es satisfactorio, ¿no? Pero ahorita te decía yo lo que me decían, que sentía que era el mejor referee. No. En primer lugar, me siento el menos malo. Y además, gracias a Dios, me tocó una temporada de boom. Sí. Me tocó algo grandioso. Todavía no existía Triple A. Hasta después llegó. Ya en el 90, 91, por ahí. Entonces, pues, tuve la satisfacción de que le gustó mi trabajo al patrón Paco Alonso. Y él era el que decía, ponme este, ponme el Maya. Me acuerdo que una vez en un cuadrangular de cabelleras era el Dandy, Mocho Cota, La Fiera y Silver King. No recuerdo bien. Flojito el cuadrangular. Y entonces sale en topes y entonces yo veo que el Mocho se le mete la pierna en lo que es el asiento y el respaldo. Ajá. Así, y la quería sacar y no podía. Y me dice, bájate, porque yo era pura sangre, me controlaba. Me bajaba a tratar de ayudarlo, de que sacara su pie, y no se podía, no sé por qué, el zapatilla no salía. Y en eso el Dandy se echa el toque, y entonces está el negro a un lado de mí, y dice, aguas, aguas, y yo nomás hice esto, pum, me da el toque a mí. ¿Te lo recibes? Hasta la tercera fila, todo me tallé la espalda, pero no lo dejé caer. No, para mí, que yo dije, híjole, a ver si no me regañan. No, llegando a vestidor me dijo el patrón, muy bien hecho, que no lo dejaste caer, imagínate el vuelo que yo. Y es el Dandy, mínimo tenía 100 kilos en esa época.
y con el vuelo van como 150, 200 kilos, pero lo amasé bien y paz, vas. Como me enseñaron a mí a recibir un pie adelante y uno atrás, porque muchos reciben así. Pues si viene muy corto, no puede uno hacerse para él. Si viene muy largo, no puede ser para él. Y si tú tienes tus pies así, o caminas un paso para atrás o un paso para adelante y no dejas caer al rival, porque ese es profesionalismo, te puede matar. No, pues de ahí para acá el patrón dijo, no, no me lo cambies de las estrellas, este señor. Tocó buena época y bendito sea Dios, pues tenía boom, la lucha libre, me tocan todas esas extraordinarias luchas que yo antes las apuntaba para que no se me olvide, pero ahorita ya, tío, para acá, dije, ya. Yo en lo personal, la que siempre he considerado como la mejor lucha de la historia, digo, seguramente usted sabrá más, la de Villano III contra Atlantis. Sí. Y esa escena al final con la Atlántida y Don Rafa saltando, yo creo que de la... Eso le salió del alma, ¿no? Ahora me jodió. En su momento ya estaba con el miedo. Dije, me van a correr. Y mismo Pompín me espantó más. ¿Porque festejó? Porque no, porque no, yo veo la esta, ¿cómo le llaman? La Atlántida. Pero se logra agarrar con las cuerdas. Y ya, entonces no hubo final, pero agarran, ya aún así corre y lo vuelve a prender el Atlántico. Y estaba así, y yo ya oía al villano, no. Cuando oí que le truena el... se hinca Atlantis, sí. Y oigo clarito, así cerquita, como si eran los huesitos de traca. ¡Oh, hijo de Dios! ¡Ya, bueno! De ahí quedó mal el villano, hasta murió, ¿eh? Ya no pudo ser el mismo, tenía su columna bien destrozada. Entonces yo pego el brinco como mi final, ¡pum!, se acabó. Y como me aturpo tras la vez y me voy de nachas. Dije, me van a correr, hijo, qué pena. Y todo el mundo, el primer pago por evento que había en la primera. ¿Primer pago por evento? Dije, no puede ser, yo estaba bien chiveado. Me acuerdo que hasta el Scorpio iba ahí de seco, no sé qué, y sube corriendo y cuando me voy levantando yo, ¡pum!, me va un caballazo también, bien enojado, y pues ahí voy a las cosas, dije, me llevo. No puede ser, hijo de la mañana. No, pues ya, bajando me dice Pompín, oye, te van a correr, pues más me espanto. Le digo, ¿por qué? Yo todavía con duda, ¿no? Sí. Dice, pues es que como te caes en un final. Y pues trastabillé y me fui para atrás. ¿Tú crees que yo no quería hacer? Le digo, ¿y ya no lo hiciste de veras? Le digo, ay, manito, por favor, una lucha, a ver si, imagínate si fue error el calor a los dos trillones que estaba yo refiriendo. No, pues entrando igual que el patrón en muchas ocasiones, ahí sí pudo jactarme. Felicidades, mi Rafa. Porque yo recuerdo que no iba usted de inicio en esa lucha. No, fíjate que yo estaba puesto en la lucha, en la función de la Arena Nesa. Yo y Pompín íbamos a la Arena Nesa. Entonces, viernes por la mañana, yo estaba hasta cierto punto medio molesto, pero no enojado, así que digamos, que pues, no entré a la que máscaras, que gachos, no me sacaron, en fin. Estaba yo con esa onda, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces estaba yo desayunando, creo, con mi esposa y mi hijo. Él tenía como 17 años, creo. Y suena el teléfono y contesta. Dice, papá, te hablan. Digo, ¿quién es? Dice, no sé, dice el cabrón contigo. A ver, pásame. Y era Pánico, el programador de ese tiempo. Me dice, oye, Rafa. Me dio hasta coraje porque me dice, ¿a dónde vas en la noche? Dije, sí, ellos tienen la lista de trabajo. Yo molesto le contesté, pues ya sabes, a la Arena Nesa. Dice, ¿con quién vas? Con Pompín. Deja a Pompín solo allá y te vienes a la México. ¿Qué voy a referiar o qué voy a hacer? Tú tráete normal tus cosas y aquí el patrón te va a decir qué tienes que hacer. No, pues me dio hasta gusto, ¿no? Ya llegué yo a la Arena México, ¿verdad? Dije, Pompín se quedó solo ahí en la mesa.
Y ya entro y le digo, ¿qué? Y veo la lista, siempre ponen una lista, quién va a subir en cada lucha. Entonces veo que la estrella está Baby Richard, la de máscaras, y yo estoy en la tercera. Y dije, una de tríos, creo de mujeres, no me acuerdo bien. Y dije, bueno, por lo menos ya entré a la función. Y subo en mi lucha, pum, 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 pum. Se acaba, sube la semi, yo ya iba a caer, me cambié a ponerme pues mi ropa normal que llevaba. Dije, para salir a ver la de máscaras. Pero anduve ahí para allá y para acá, y saludando, y mi cabecito, y que saqué. Y salen a la lucha estrella, y sí, ni me cambié, ni más me hice tonto aquí. Y entonces empecé a desabrochar la camisa, a cambiar mi guita, salgo a verla. Y entra corriendo un ayudante de programación. Y dice, oye Rafa, que te vayas al ring. Que no quieren a Richard. Le digo, pues el que está puesto. Yo todavía así, tonto. Está puesto Richard. Sí, pero no lo quieren. ¿Cómo que no lo quieren? Órale, que te vayas. Ya salió abrochándome la camisa. Y ahora aquí. Y ya me llego y no, Richard me reventó la madre, pues, pero gacho, y somos buenos amigos hasta la fecha, pero en ese momento estaba bien encendido. Pero yo digo que ahí tuvo también que ver, como hoy empezaba a referiar, no tenía mucho tiempo, ese día subió todo de rojo, zapatos de chaleco rojos, pantalón rojo, playera roja. Y como él quería ser tipo, ya sea tirantes o como Grand Davis, verse polémico, sí. El Atlantis no lo quiso. Perdón. Pues es lógico, ¿no? Porque él empezaba como rapper, yo ya traía cierta experiencia. Entonces, con el Rayo de Jalisco iba de second, los dos dijeron, no, cámbienos a rapper. Se fueron directamente con el comisionado. Perdón. Se fueron inmediatamente con el comisionado y dijeron, ¿sabes qué? Cámbienos a ver. No queremos esto porque ya papel que es como de rudo y no nos conviene, es una máscara contra máscara, ¿no? Digo, ahí sí tiene razón. Sí. Entonces él alegaba que sí, que no, que acá. Y como un referé rudo, como decían ahorita, ¿no? Entonces es cuando el comisionado dijo, traigan otro refere. Entonces cuando salgo yo, ya que me fue a hablar esta persona, pues yo no sabía ni de qué se trataba. Dijo, ¿de qué? Y que no, y que sí, que... Y pues se tuvo que salir a regañadientes y me mentó la madre como no tiene ni idea. ¿Qué chingados aquí tú? ¿Qué? Y pues a mí me hablaron, mano, yo no sé. No, que sí, dije. No, pues ya quiso que no se tuvo que ir. Bien enojado. Me mentó la jefa y todo. Dije, pues ya a ver qué arreglamos después. Dije, yo no sé, Dios, que es muy mi cuate, pero pues a mí me habla. Sí. Lo que son las cosas, ¿no? Desde estar programado en la arena Nesa, ¿sí?, a estar en la estelar y qué lucha le. No, pues es que yo siempre he dicho que Dios acomoda las cosas a los hilos misteriosamente y se dan las cosas, ¿no? Para bien o para mal. Bueno, para terminar, ahorita se me fue la onda. Sí. Ya me quedo y empiezo a ver. Yo iba bien nervioso, pero conforme fue avanzando la lucha, que vi tanto llaveo, tanto llaveo, llaves y llaves y llaves, y una sola caída, casi una hora. Sangre, topes, llaves, no, todo tú. Yo, para que vuelva a ver una lucha mínimo parecida, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Los dos extraordinariamente conocedores y buenos luchadores. Bueno, es para terminar. Más mi caída fue la que me agradó. Pero ya mejor, como dicen ustedes, ya mejor me río. Pues sí. Que afortunadamente ni le hice. Y se ve épica la escena cuando salta. Sí, no, o sea, pues, parece que los pusieron ahí al propósito a toda la escena. Es perfecta. Del cine. Sí, no, todo muy bien. Otra lucha que igual nos han preguntado mucho y hay hasta mitos por ahí en internet de que si hubo un cambio de entre hermanos y todo. Y otra que me también dice nada. Blue Panther contra el villano Quinto. Esta lucha me ha estado recriminando, ya casi no, pero mucho tiempo estuve diciendo
que se cambió un villano por el otro. Pero fíjate que no puede. Yo los conozco más de 40 años, a toda la familia, los cinco villanos los conocí perfectamente, y al señor padre. Entonces a mí en ese momento no me podían engañar. Uno es más gordito y otro un poquito más delgado. Uno es más alto, otro más bajito. Sí. Y la clave principal donde yo le discuto a la gente es que cuando Panther le da el tope, aquí se pega en el tubo de la de las manijas, así. Sí. Entonces, ahí estaba el golpe, porque se le cosieron, se subió bien feo. Luchó inconsciente para acabar pronto. Ahorita les platico por qué. Ahí yo debería de parar la lucha, porque un golpe así es un peligro. Sí, sí. Entonces, para quitarme de broncas, fui con el doctor Galván, le dije, revíselo, si no yo aquí le paro la lucha, está bien feo ese golpe. Ya subió, no sé, igual comenzó el vuelo, le hizo algunas preguntas, le veía la mirada, etc. Y ya me dijo, puedes seguir, está bien. Entonces ya se llevó a cabo la lucha. Hubo un momento en que dicen que se metió uno y salió el otro, pero ese que salió terminó la lucha. O sea, yo me hubiera dado cuenta si hicieron ese cambio. Además, la clave está. Entonces, tan rapidísimo, le quitó la máscara y se la puso su hermano. ¿Qué? ¿Cómo está la movida? No, les dije, mire, yo los conozco de toda la vida. Sé la corpulencia de cada uno de ellos, el peso, la voz. Entonces, se fue la gente con esa idea. Pero no. Yo ya le estaba haciendo un estudio y vi que también traía como unas vendoletas aquí, unas vendas, Villano Quinto. O sea, sería muy difícil y complicado que entrara y que el otro hermano se pusiera... Y tan rápido se ponga, ándale. El golpe aquí, mira, mi primera, la máscara, pues nomás desabrochaba. Pero hacer el cambio de máscara de volada uno con otro, las vendas. Sí. ¿A poco tan rápido? Si no, dilató más de 20 segundos en el este, que salga el otro y es el que termina la lucha. ¿Y por qué mencionaba que no estaba inconsciente? Ah, no, sí está, tu historia está buena, ¿eh? A ver. Porque luchó inconsciente, así como por esto digo que pues, cuando va a haber cambio. Yo me acuerdo que ganó al final, para no alargarme. Ganó al final. Igual yo tengo esa idea de bajarme e ir a la enfermería a buscar, porque hay enfermería ahí sí. Y llego y iba saliendo el doctor Galván. Iba a salir un día, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó? Dice, no, dame la chica. Dice, ya estuvo. Y entro y le digo, ¿qué pasó, mi buen Ray? Dice, oye, Rafa, dice el doctor que gané la lucha. Y yo pensé que era broma. Le dije, ah, pues sí, pues ganaste. ¿Con qué le gané? Dije, ¿cómo? Ya vi que era más serio. Es como el castigo que haces, el toque de espalda. ¿Qué crees? No me acuerdo. ¿Cómo que no te...? No, dice, hasta ahorita que el doctor me estaba cosiendo, que me peló aquí este pedazo, dice, porque se me sumió. Pues a raíz de eso, hasta la fecha está malísimo, ¿eh? Sí. Que todo se me hizo para acá y tiene millones. Por eso también dejó de luchar. Además de que ya está más pesado. Y le digo, ¡ah, cómo estás vacilando! Dice, te juro, Rafa, que no me acuerdo de nada. Salvo que lo recibí el toque, y ahorita que le estaba cosiendo el doctor, me dijo que ya... O sea, el villano no se acuerda desde que recibe el toque hasta la enfermería. Exactamente, dije, ching. Dije, ¿qué tal se me llega a morir este cariño? Afortunadamente, vuelvo a repetir, yo, para quitarme de broncas, dije, hago al doctor, chequenlo, si no, yo paro la lucha. Sí. Claro, en ese momento era mi intención, no la iba a parar. Pues yo dije, se me puede. No, y la par, imagínense todos los problemas. Pierde la máscara. Pierde la máscara del villano. Los públicos. Entonces, por eso dije, el doctor tiene la palabra, ya me quito yo la bronca. Sí. Y aparte, yo recuerdo que en esa lucha el favorito era Panther. ¡Sí! No, pues ¿cómo voy a perder Panther? No, pues ¿cómo? Hijo de la mañana, no, hombre. Cuando me dijo todo eso, yo no le creí de momento. Pero ya cuando me hizo más preguntas, dice, no. No me lo vas a creer, no me acuerdo. Digo, de veras, de veras, no andes cotorreando. A mí no me echan 10, cabrón. Dice, te juro, Rafa, por Dios. Dice, ahorita que estaba cosiéndome el doctor, me dice que gané la lucha. Yo reaccioné.
Y entonces te le echaste inconsciente, dice yo, bro, por instinto. Mucho la máscara. Por instinto le seguís, que no, mamito, no, tienes que ir a ver al psicólogo, a ver al psiquiatra, porque sí. Y no, hasta la fecha, algunas dos, tres veces que me lo he encontrado, él quedó mal de ese golpe, ya repercutió todo así al brazo y no ha quedado bien. Sí. Bueno, ya no va a quedar, ¿no? Pero lo que es un golpe, por eso cuando la gente dice, ah, la lucha es puro cuento, digo, hijos de todo, me da coraje, sí, sí, porque yo me tocó ver cosas de veras graves. Y la gente con eso. Como ahora que se murió el perrito o Silver King en el ring. Por eso le digo, no, pues, cuidado. El güero me decía, si un que luchador, vele la mirada, si más de 10 segundos no te responde, no lo muevas, llama al médico, camilla y vámonos para adentro. En ese lapso se te puede morir. Que fue lo que le pasó al perrito y a Silver. Porque Black Jerry es un excelente maestro y luchador. Estaba de refrena, ¿sí? Claro. Y se veía como se quería, como parar, sí, estando acostado. Sí, sí, sí. Y él mal le hacía así. No, yo después de 10 segundos me acuesto, leo la mirada, a ver cómo estás, ver. No hubo nada de eso. La inexperiencia, lo que puede ser buenos luchadores, pues ser refere es otra cosa. Claro. Y una responsabilidad tremenda. Y tanto. Y del perrito cuando queda colgado y llegan y lo azotan y le dicen, no, pues le partió. Y dura como 2 minutos por ahí, ¿no? Buen rato. Sí, tardaron mucho los servicios. Y miren, eso es en lo que luchadores famosos, pero se han muerto muchos en las arenas chicas que luego no se entera el público, pero se han muerto muchos por la visión, la falta de visión del refere. Sí, salen al tope, no vieron ni cómo cayó, ni a quién le cayó, ni cómo cayó. Del lado de frente, no, amigos, lesionados y muertos, que la gente no se entera, pero. Y más ahora que hay tanta arena chica, no. ¿A usted le tocó estar la noche en que Oro murió en la Coliseo? Ándale, iba a subir en su lucha, inclusive. No, ¿cómo es la vida?